El Chat del Fey a las 4 de la tarde se cierra ya. Yo apago la copia. ¿Eso tenemos? Andate en Lona. ¿Tienes Diana? No. ¿Tienes la micrófono? Ahí. ¿Sí? Por Guaya. El chat lo cierro a las 16 horas, o sea que ya lo que tengan que hacer por Facebook lo resuelto más porque ya voy a estar enseñando en el teatro. A las 5 apago el celular, por las, no, son cosas para no gastarse el pedo. Sí, para saber, porque y a las 5 ya murió mi celular. Ay, qué programa. El 5 no va a estar, o sea, que ya me dijo que se fue al teatro, o sea. Por eso le digo, yo apagando el celular. Para el teatro, chicos. Jean celeste. Las mujeres, las damas, de última, una pollera celeste. Azul, ¿no? Celeste, azul celeste, sí, azul celeste dentro de la gama. No, ¿qué sería? No, ¿cuál es el? El sí, color sí, no sea común. Sí. Ya, pero eso es azul. Negro, no, azul. Remera blanca, básica. Básica, ¿qué es lo que es básica? Porque me preguntaron el otro día, ¿qué es una remera básica? Que no tenga letra, no tenga ninguna fruta. O sea, blanquita o de última una camisita discreta o la chica una blusita, algo, o sea, algo, pero bien. ¿Para qué? Porque como vamos a tener el fondo negro, tenemos que tratar de resaltar, no tener estampado, nada, o sea, que sea lo más básica, por eso se dice básica. Nada, amarillo, anoten posta, en serio. Y si quiere, bueno, ver zapatilla con cordón, si tiene zapatilla, por ahí puedan ir a usar algo negro en los pies, digamos. ¿Sí? No vamos a caer ahí con zapatilla verde. Decía, el de la zapatilla verde fue el que tocó con el oro, porque va a tener uno solo de zapatilla verde. O sea, calzado discreto. ¿Eh? No, bebé. Smoking, sol y alpargata. Nada amarillo. Blanco y azul, o sea, ahí. Calzoncillo, eso, no sé, yo uso rojo todo, así que todo lo mío interior rojo. Pero amarillo, nada amarillo por ningún lado. Botellitas de agua, ni una en el escenario, esto anótenlo. No quiero ver uno boludeando con una botellita de agua mineral. ¿Qué ponemos? Botellas de agua en el escenario, nada, ya estamos hablando del escenario. Vasito de Fernández, ¿no? El camarín de último. Pero nada del escenario. Va a haber cable a dos manos, no todos los cables son de corriente, pero hay cable ahí. Quilombo. Los atriles, ¿cómo tienen que estar puestas las patitas? ¿Se acuerdan? Sí. No. Ese está bien, está mal ese. Ese atril está mal puesto. Patita. Que la única patita que sobre vaya para afuera. Porque cuando vas a entrar y eso es menos que iba de encarártelo. Y aparte te garantiza que no se te va a ir para. No se te cae. Y otra cosa tengo anotado. Van hasta ahí, eso anotaron, patita. Póngale la única pata para adelante. Yo le digo a pata en B, porque te queda, por lo que vos ves, una B corta, vos ves como una B. Claro, pero esto es un riesgo, tenés todo ese margen. Hay que abrirlo. Mientras más abierto, mejor. ¿Eh? ¿Quién le digo también? Ahí, bien abierto, las tres patitas tengan. Dejar los temas ordenados acá, ya. O sea, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer tema que tiene que tener puesto en el atril? Junto a la par. El oso. El oso. La zarma de coso. Sí. ¿Qué otra cosa tengo acá anotado? Dejar los temas ordenados para ir. Para ir sacando la hoja, o sea, lo único que tiene que hacer alguien de lo que esté más cerca, lo que hace, terminó junto a la par, por ejemplo, tira un poquito para adelante, hace el último le tira el suelo algo más. ¿Eh? Y ya les queda. Bueno, junto a la par, junto a la par el oso de una tucumana de la fe. Apagar los celulares a las 7 de la tarde. Apagar los celulares. ¿Cómo, Eu? Vamos a tener que estar desde las 6 y media, 7 ordenando todo eso, porque a las 8 y media, 9 menos cuarto, ya empieza a entrar la gente. ¿Se entiende, chicos? O sea, no es que a las 9 y media abren la tranquera y entran a sentarse. La gente se va a empezar a sentar de las 9 menos 10, 9 menos 5. Tiene que haber tiempo sobre. Y ya en ese momento ningún boludo tiene que cruzarse por el escenario.
Y encima vamos a estar con telón, va a estar el telón levantado, no va a ser que lo rompe, vamos a estar con telón bajo. Va a arrancar con telón alto, porque tenemos el medio telón en la mitad del escenario, acuérdense de eso. ¿Sí? O sea, el estar, o sea, la gente va a entrar y ya va a ver la radio, va a ver la mesa, eso ya la gente lo va a ver. Y se van a estar proyectando los dibujos de Hamlet, del humorista, de las 9:10 a las 9:30. Entonces la gente va entrando y ya va viendo eso. ¿Sí? O sea que nosotros no tenemos ni existir en el escenario hasta las 9:10, como muy tarde, o menos cuarto, no sé cuánto es el tiempo que te dan más, que le damos sala. Cuando ustedes escuchen, vamos a dar sala. Acuérdense la palabra esa, van a estar los de la municipalidad, damos sala, ninguno queda en el escenario. Nadie, todos a los costados y ya nos vamos para otro lado, ¿sí? Nadie va a quedar en el escenario. Cuando dan sala, quiere decir que abren y entra el primer tipo a sentarse. Generalmente de la, ¿entendés? Pero ya desde ese momento no podemos estar nadie en el escenario. ¿Qué otra cosa? Apagamos el celular y lo apagamos, no es que lo paso al vibrador. Lo apago, o sea, lo apagamos porque al vibrador igual interferencia hace. Se ve que ya está en los cables. Y vas a salir por los parlantes. ¿Qué otra cosa? Los solistas, ¿quiénes son los que tengo solistas? Que van a usar la misma guitarra. Un rato antes van a pasar a lavarse las manos, posta, por la transpiración. No es joda. En uno de los baños alguien, o capaz que nosotros mismos, yo le doy una toalla y un jabón. Entonces, voy a decir, bueno, me toca a mí, me faltan 4 minutos para ser solista. Listo, voy, me lavo las manos, con jabón bien lavadito, me seco bien. Para no dejar la guitarra transpirada para el otro que sigue, ¿sí? Porque con el cagazo, o sea, las cuerdas se pegotean asquerosamente, ¿viste? Entonces, se lavan los solistas, sobre todo, se lavan las manos, listo, tocan, o sea, y el solista, ¿qué tiene que hacer? Subir ya con su canción. Lo único que tiene que agarrar el solista es, bueno, me toca entrar ahora, yo el libreto ya se lo voy a pasar después para que lo vean. Por ejemplo, cuando le toca comenzar, lo único que tiene que hacer es entrar con la letra, agarrar la guitarra, se sienta, toca. Cada uno, que sea, a vos Silvia te presentamos, entras con tu hojita, pones la hojita, agarras la guitarra que está puesta, me decimos vamos y vamos, salimos. Y después la misma, llevarse la hoja, si no queda una hoja en un atril. Eso se acuerda del primer cuadrazo pasado, ¿te acordás? Sí. Era un atril para todo lo que pasaba en esa noche. Y seguimos, viste, poquito más salían ejectados, viste, para no ser eyaculados. Entonces, aplaudían, ¡pum! Encima la voz, que si no lo tenía más loco sentado. Bueno, así pasó. No sé por el miedo ese cuerpo, ya no estaba más. Y pasadas las 2 horas era una pila de canciones acá por cada uno, dejaba el tema. Es decir, cantaba como diciendo, hasta acá dejó mi tema, me voy y la bola, lima. Y así teníamos como una pila, cuando subió lo último, quería poner la letra, se le caía porque teníamos un poquito más el Génesis de la Biblia ahí, viste. ¿Y qué otra cosa? No sacar la mano del último acorde, eso, acuérdense que era feo, se toca bien. Dejamos acá. Es más, si terminaba en mi menor, la luna tucumana, y usted queda en el B7, queda en el B7, se va, ¿entendés? Pero no sacarla de como diciendo, ahí ya está. ¿Qué otra cosa habría notado? Creo que ya estaría, a ver. No. Dejar los temas ordenados, no hablar. Ah, no hacer nada riesgoso los días antes, me acordé de usted. De decir, bueno, me voy a poner a cortar el pasto hoy a la mañana. Me voy a poner a cambiar un foco y no usar la pila. Te caga un golpe, te hace vos una uña. No es que vos somos artistas, pero o sea, si lo podemos hacer el domingo, ¿sí? Pues después una costilla hecha bosta porque me resbalé posta, ¿viste? Son boludeces, pero ten en cuenta otra cosa: comer liviano al mediodía. Tranqui. No, pero no. No, por los compañeros, ni tampoco nada picante. Ni nada picante. Eso más o menos lo tiene todo anotado. ¿Cuántos puntos deben tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cosas. De la funda que lo tengo necesito de la funda para la guitarra. ¿Cómo la funda para la guitarra? Ah, para dejar la funda. Todas las fundas tienen que tener nombre, acuérdense de eso, porque después, de todos modos, en el escenario hay luz, pero a los costados, que es donde vamos a tener que dejar, digamos, ahí vamos a dejar todas las guitarras puestas hasta que les toque subir. A ustedes, cuando les toque subir, ya va a haber pasado por lo menos 1:20, 1:40, seguro del espectáculo. ¿Entendés? O sea, no es que decimos subimos de arranque. Ustedes son el cierre. Entonces, las guitarras van a estar todos a los costados del escenario. Sobre todo, acá ya les quiero armar, buscarlo de la cuestión del escenario.
Se lo voy a dibujar como si... Tenemos que acordarnos de la división del medio. En serio, si tiene que hacer una mudanza, díganle el domingo, loco. Ahí voy. Vamos a armarlo al revés al escenario de cómo es, digamos, ¿no? Como se suele armar. El público va a estar allá, ¿sí? El Abel va a usar los palcos, o sea, este palco que va a estar acá va a estar el sonidista. Tiene que estar cerca nuestro, no vamos, no podemos mandar el sonidista allá al fondo adelante, pasa cualquier quilombo, no va a venir corriendo a cambiar ni penalizar. Entonces el sonidista nos ve a nosotros desde este, o sea, como desde ese rincón. Hay cosas que van a hacer el Abel y de los alumnos del Abel, hay una parte que desde los palcos se hablan de unas viejas que entienden mal una noticia y eso, ¿viste? Que va a ser, ¿sabes dónde, Silvia? Después apenas te están aplaudiendo a vos. Por eso le digo, vamos a jugar con la sorpresa y toda la cuestión de la gente, ¿viste? O sea, la están aplaudiendo la Silvia que termina su canción y ahí nomás sale una vieja del palco a los gritos. O sea, ¿entendés lo que te digo? Mientras vos te vas yendo, te están aplaudiendo, sale una vieja del palco, che, no sé cómo se llama, por otro, escuchaste la noticia, le grita la del otro palco. Entonces, van a entender, o sea, es así, o sea, no va a haber momento de nada. Entonces, se está yendo Silvia, la aplauden y ahí nomás, mientras apenas termina el aplauso, la vieja que le grita la otra. De los palcos, de palco a palco. Terminan eso y ahí realmente leen la noticia que salió en la radio, que te va a caer risa porque nada que ver lo que decían las viejas con lo que era la noticia en sí. Entonces, este chico sería, el público está allá. Vamos a dividir en la mitad, supuestamente acá va a estar el telón blanco. Esto es negro en el fondo y este es el blanco. ¿Está más o menos la historia? Hasta ahí se sabe. Vení más de frente, vamos, si querés. No se ve. Acá va a estar la radio esa, la radio, un metro y medio tiene de largo, de cartón 1.5 por 80 centímetros de la radio, digamos, que está ahí. Acá va a estar la mesa nuestra. Acá va a haber otra mesa, creo que le puso el Ham. ¿Qué falta acá? Ah, y acá la silla. Acá van los solistas, ¿eh? O sea, toda esta parte, esa parte de allá, digamos, fuera del escenario, que sería la bambalina y el portal, que es por donde va a estar la entrada, cuando nosotros no vamos a entrar por la... No vamos a entrar al teatro por adentro del teatro. Tenemos que ir por la puerta del costado. Y es un pasillo que te lleva al final. Todo este sector, esto va a ser todo de los de la Abel. Porque acá va a estar la mesa. Y es para 4 micrófonos. O sea, con 4 sillas. Y acá va a haber unos reflectores de atrás. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Los de la Abel entran y salen por ahí. Si, no sé si, no en todos los cuadros tiene 4. Creo que los de los radioteatros son cuando están los 4 puntos, ¿viste? Que otros que son un programa para niños, creo que son 3. No importa, o sea, a nosotros no nos tiene que importar eso. Lo que sí nos tiene que importar a nosotros es no joder esta, o sea, el costado, ustedes viendo el escenario, el lado derecho. Todos nosotros vamos a estar cubriendo todo este lado. ¿Sí? O sea, del lado que va a estar el sonidista siempre. Ahí tenemos todo el circo nuestro para armar. Por eso los solistas nuestros todos entran y salen de este lado, ¿eh? Los del AVE entran y salen por allá. Por la izquierda. El lado normal, nosotros. ¿Eh? El lado normal. Claro, ustedes del lado del colegio normal, vamos así. Por eso mentalicémonos así. A la derecha del teatro, o sea, a la derecha, siempre viendo así. A la derecha, la gente es lo verde, acuérdense. De este lado... Para el lado de la plaza están los de la Abel, nosotros para el lado del Jockey Club, el normal, como siendo a Olver. ¿Eh? A la izquierda. ¿Vale? No, a la izquierda. ¿Eh? A la izquierda nosotros, exacto.
Entonces. Me parece que a la izquierda, cuando vos decís la izquierda, después te pones el otro lado. Sí, no, por eso te lo planteo así, porque es más fácil ya ahora mentalizarnos que la gente y los verdes. Está allá la gente. Entonces, de ese lado, toda la movida de la Abel. De este lado, toda la movida nuestra. ¿Dónde vamos a dejar las violas nosotros? Todas acá. Pegadas casi a la pared. Encima de ese lado tenemos, hay un tablero de coso, ahí están los tomas esos que salen, viste, de la calefacción, que quilomba. Dejar la funda doblada en el suelo, la guitarra apoyadita, una al lado de la otra. Por eso más o menos, la funda, por ahí, ahí le tiro donde viene el quilombo. Esa parte es oscura, o sea, vos por más decir, loco, levantame la luz al final, cuando vamos a guardar, ahí no hay luz casi, o sea, es medio oscuro todo eso, por eso. Anotarle el nombre sí o sí en la funda para después cobrarte que tu guitarra. Las ponemos todas ahí, vos leíto, cada tanto vas a dar una vuelta, claro. ¿Eh? Y afinando las 7, y afinando. ¿Eh? Claro, un rato antes. Este, acá Leo, es donde vos, acá va a estar la máquina de humo. Laura Plaza. De Laura Plaza. Ahí está. De Laura Plaza está la máquina de humo. O sea que ahora. Si yo lo veo al revés. Ahora están. Pero tenés que meterte, porque si no entras por la tintorería japonesa que vas al patio. Bueno, y no está al lado la tintorería. Pero es para otro lado. No, nosotros la entrada nuestra está antes de los seguimientos de la plaza, como va Constitución, para el normal, antes del teatro está la puertita que es la que te lleva al fondo. Bueno, y después de la entrada principal al medio. Y nosotros podemos entrar por el hall, cuando van al baño, la principal también se puede. Claro, cuando vos, por eso sí, a lo mejor va a estar cerrada con llave la de los artistas, entonces entramos por la principal, vamos al baño de hombre, pasás para el lado del baño de hombre, vas al baño de hombre, en vez de entrar al baño de hombre, seguís y ahí agarrás el pasillo nuevo. Claro, pasamos por el baño. ¿Y por qué nos queda mejor esto? Porque nosotros ya nos deslindamos de todas las frutas que hagan ellos de entrar y salir. Nosotros una vez que estemos ahí, ya probamos. ¿Y qué es lo ideal? Que recién, después busquemos de ubicarnos, sentarnos, siéntense en la butaca. O sea, los que tienen que entrar únicamente desde el oso en adelante, siéntense tranquilos, a ver el espectáculo. Y recién cuando van los arpegios, vayan arrimándose. Porque si no también mucha gente el pedo atrás jode, molesta. Porque piensa que vamos a estar entrando y saliendo, ¿viste? Si no sirve, está todo bárbaro. Yo te entiendo, estás nervioso, querés subir, ya sé. Pero por ahí, viste, quedarte piolón, a veces, viste, para no molestar. Entonces nosotros vamos a cubrir toda esta parte, donde vamos a tener todas las guitarras puestas, ahí. Cuando ya, mientras están los arpegios, bichito, lo único que vos tenés que hacer, Leo, es hacerte el hit, sin hacer ruido, sacar la máquina de humo y como si te lo tuvieras pagando. Me he visto del transitor, va a estar la radio. Vestite, claro. Vas al transitor y yo bolsillo. Entonces, te llevas la radio, te llevas la máquina de humo para atrás del telón. Vamos a chequear, que no sé si es muy ruidoso o no, pero nos va a dejar con un botón directamente para disparar y que arranque, ¿viste? O sea, para que la movida, que después cuando ya levantemos el telón, que arranquemos todos juntos, por lo menos hace un poquito de humo ahí como por ejemplo. Cuando terminen los arpegios arranco con el remoto. Claro, en los arpegios voy a tener que estar entre el humo y los murciélagos, va a ser una mente muy interesante. Ah, sí, los murciélagos. Bueno. Y el fantasma, ¿sabían que el fantasma? No, fantasma. Ah, bueno. Ham no lleva máquina de humo. ¿Qué? Ham no lleva máquina de humo. ¿Cómo? Ham.
No lleva máquina de humo. Sí, pero ahí ya cambia, ya en los arpegios cambia, ya está. Pero va a estar de aquel lado. La máquina va a estar de aquel lado. Entonces. No, no, de ese lado está. De este lado. Porque jamás tenés que entrar también medio de ahí. Ah. Porque si no, que van en solista no lo ve. Escucha, eso, ¿y Jam qué hace? ¿También hace el teatro de cartones? Hace lo de la vaca y el último creo que es la vaca. Y ya va con los arpegios. Y después el último. Claro, pero cambia Jam, sí, pues en la máquina de humo. ¿Va a estar ahí Jam o no? No sé de qué lado sale, no sé de qué lado se despide. Y vos, si vos para vos estar afinando piol y todo, claro. Sí, bueno, entonces cada mano a otra que cambie la magia. Perfecto. Entonces, acá está la mesa con la proyección de los hombres de ellos. Los solistas, ustedes solistas van a entrar y salir acá. Allí va a estar la guitarra conectada y el micrófono. La silla eléctrica. Yo voy a dejar una silla acá al lado como si fuéramos dos, digamos. Entonces, yo. ¿Vos vas a acompañar los solistas? Sí. Entonces yo estoy sentado en el bar, pero ahí con la misma silla, lo mejor tengo otra silla al lado y me cambio, porque yo soy el músico choto, frustrado, que espero que lleguen los del bar, ¿para qué? Para poder tocar con ellos, o sea, yo como que, yo, ay, qué suerte que viniste, y los otros me están rompiendo los huevos, porque quiere escuchar la radio, porque viene de la historia, y el otro que viene del futuro, ¿viste? O sea, un bar. Ah, bueno. No fumamos nada cuando lo libré. Pero es eso, ¿viste? O sea, son las 3, 1960, 2016 y 2095. Son los tres y fueron todos sábados 10. Sábado, googleamos, ¿viste? Busqué. Sábado 10 de diciembre. Entonces, loco, como que todos caen a la inauguración mía del bar, porque por una onda de radio no se escucharon. Entonces, sábado 10, cayó sábado 10 en los tres años. Entonces aparece el Abel y aparece el otro del 2095, ¿viste? Entonces esa sería la historia. Entonces acá, chicos, entonces acá vamos a armar la línea de los 11. Los 11 banquitos. Que a su vez entonces contamos los 11 tuyos, ¿eh? Sí, papá. Va a estar el programa, vamos a libretar todo. Sí, vamos. Suerte. Va a estar todo. Va a ver el pase, cuál es el rango grande. Yo a las 9:25, a las 10:28 yo ya estoy por subirme al escenario, olvidate, yo no me bajo más, menos que hablábamos anoche con el Abel. Estamos poniendo así, le estamos entregando todo a ustedes porque ni el Abel puede controlar lo de él, ni yo, a ustedes ya está, o sea, entiendo lo que le digo, yo ya estoy ahí entregado a lo que hagan ustedes. Si yo, o sea, si no entran, ¿entendés? Igual que otra cosa. Los que vayan a entrar, por favor, los que vayan a entrar únicamente en las zambas, o sea, los que no entren desde los cuatro temas juntos, quédense al borde del escenario, al costadito, antes que esté por terminar la zamba, o sea, termine juntos a la par. Si hay alguien que entre en el oso, alguien que llegue a entrar únicamente en el oso, me chifla de última, porque yo capaz que me olvido, y si yo no lo veo al costado, y se fumó, acabó y no va a entrar en el oso, ¿entendés? Entonces ahí me avisan, o sea, se me ponen, yo voy a estar más o menos al costado, güey, yo voy a estar yendo y viniendo, pero siempre sabiendo que puedo tener a alguien. Pues por eso, me acabo olvidando. Me pasó una vez en un cuerdazo que no, se quedó loquito esperando ahí, viste, pero es una onda como vos, Cristian, viste, que así, así, por no molestar, y por no molestar no subió, boludo, viste, o sea, y después la madre me cagó pedo, pero... Pero sabes que el único momento que podés romperme los huevos es cuando te toque subir. Anoten eso también. ¿Cuándo los preparó para entrar? Para ir buscando la viola. Para ir buscando la viola, ya en la parte cuando están los 10, los 11 primeros asientos, los arpegios. Cuando están los arpegios, ustedes ya se van a ir arrimando, digamos, los que no tocan arpegios, se van arrimando atrás del escenario. Él ya les va a dejar, ya les va a dejar la guitarra afinada, porque pasó un ratito antes y sigue tocando la viola, afinándola. O sea, no tiene tampoco que pedirle a él que les afine la viola. Lo que pasa es que si el espectáculo ya empezó, se escucha todo, ¿eh? Por eso yo me pongo a afinar viola al lado de... No, pero ahí no se va a... Pero si vamos a las 7. Por eso, te digo, yo lo voy a afinar antes de las 9, sí, pero ahí está todo afinado. Salvo que no hay que cambiar el cuerpo. No, ya nadie cambia. Desde el viernes pasado dijimos que nadie cambió el cuerpo. ¿Y si dejamos tocar ese foto de cuerda? No va a pasar. ¿Por qué no decimos? No va a pasar. ¿Se quedan 5 cuerdas más? Sí. No, nunca se corta el cuerda. No. Tampoco va a tener, o sea, yo chequeé que cuando la guitarra que vamos a usar ahora tiene la cuerda puesta hace 15 días.
O sea, la mía tiene el cuero también, supuesto, un montón. Revísenla, la única que se puede cortar es la cuarta, revisen la cuarta en el casillero 2, siempre que se marca, la cuarta en el 2. Revísenla esa. Lo único que pueden, no se corta una cuerda, no se corta. También cuando se afina, ¿sabes? Un loco anoche me cayó con la sexta cortada. A mí se me cortó la otra. Pero cortar la sexta, tenés que ser un arado. Cortó la sexta. Y dice, claro, pero claro, no es el mí. Sí, la sexta es el mí, pero el loco pasó del mí, se fue al fa, al sol, al la. Quiso buscar el mí. Claro, se pasó una octava. Jesús, sí. ¿Me llevo o te lo dejas? ¿Vos querés cuántos más?